Son las 10 menos 12 minutos aproximadamente del jueves 8 de septiembre y seguimos viviendo y mostrándoles la Feria de Albacete 2011. Si estos días, si todo esto que podemos ver aquí con solo mirar hacia la derecha tiene un protagonista concreto, ese protagonista es el que vamos a tener enseguida aquí sobre el escenario para entrevistarle. Hablamos enseguida con Manuel Serrano, el concejal de Feria y Asuntos Taurinos del Ayuntamiento de Albacete. Buenas noches, adelante y bienvenido, Manuel. Buenas noches. Fíjate la que hemos montado, ¿eh? Hola, la verdad que hemos... sí. Vamos por aquí, nos sentamos. Cuando miras, supongo que habrás venido de una agenda bastante repleta hoy de actos, habrás venido entre la gente que quizá te haya ido parando para decirte cuáles han sido sus primeras impresiones de la Feria 2011, pero vamos a ver cuando ahora alzas la vista, por ejemplo, hacia allá y miras todo eso y piensas el trabajo que hay detrás, que tú más que nadie lo sabes este año, ¿qué se te pasa por la cabeza, Manuel? Bueno, pues han sido muchos días de trabajo. No es un trabajo del concejal, es un reto de la alcaldesa el poder hacer una feria cada día y a cada hora para cada ciudadano, con comodidad, con espacios, con seguridad variada y a la altura de las circunstancias. En quien más confiamos es en la ciudad y en los ciudadanos por el ejemplo de civismo que siempre han dado, a esta ciudad, y por ellos es por lo que esta feria está declarada de interés turístico nacional y sobre todo porque, como lo decía el otro día también en vuestra casa donde me despedía ya de los estudios y hoy vuelvo a agradecer a Visión 6 esta oportunidad para que sea, y como es, una ventana aquí en la puerta que anoche abrió la alcaldesa. La puerta de todo Albacete durante estos 10 días y de todo el que viene, que siempre será bien acogido. Con vosotros y vuestros demás compañeros, lo que hacemos es una ciudad atractiva desde aquí, desde el recinto. Y en eso van a seguir las preocupaciones, los desvelos, un interés constante en procurar todo lo que con anterioridad os comentaba. La alcaldesa, junto con un equipo humano de funcionarios del ayuntamiento, desde el jefe del servicio hasta el último personal de las contratas, la policía local, la Cruz Roja, el SESCAN, los voluntarios de la Protección Civil, pero desde luego con la ciudad, con los ciudadanos, por ese ejemplo de civismo, porque tienen un principio muy claro, que la libertad de uno acaba donde empieza la de los demás, y eso es una expresión a diario, en cada paso, con familias, con amigos, y con gente que viene de fuera. En eso es en lo que vamos a estar. Y yo vuelvo a aprovechar esta ventana de Visión 6 para pedir disculpas de antemano. Es muy difícil que todo pueda encajar, que todo sea perfecto, por los errores que podamos cometer, que servirán y serán los desvelos del 18 a la feria del 2011 para que todo esté mejor, para que todo sea más cómodo, para que podamos hacer más feria por el potencial de ciudad. Es un reto ante una situación de crisis que tenemos que sirva para alentar la generación de empleo. Y desde luego en el recuerdo hoy, el día de la patrona, de Nuestra Señora la Virgen de los Llanos, hay que echar también de menos a quienes no pueden estar por una u otra causa. Es un día para recordar y nosotros nos encomendamos a ella para que todo salga bien. Con ella y con ese ejemplo de civismo y con vosotros, para que la gente lo pueda ver y ser un reclamo, para que puedan venir a este recinto, a esta gran ciudad, contamos. Nosotros nos vamos a empeñar en que todo este río de ilusión, esta marea humana de ciudad, de ciudadanía, pueda tener su feria como se ha preparado en cualquier hora del día. Manuel, hace poquito que llegabais al ayuntamiento de la ciudad, los ciudadanos, por mayoría abrumadora, quisieron que a partir del 22 de mayo Albacete estuviera regido por el Partido Popular. Eso suponía también que teníais un margen de maniobra bastante pequeñito para lo que supone la Feria 2011, que os pillaba pues prácticamente a 3 meses vista. ¿Os lo habéis tomado como un reto? Porque sabéis que Albacete pues evalúa prácticamente todo a partir de sus ferias y que es una especie de examen también que os puede poner la ciudadanía el si esta feria resulta bien o si resulta menos bien que la de otros años. ¿Os lo habéis tomado como un reto a pesar de esas circunstancias complicadas de tener menos tiempo que en años anteriores han tenido los sucesivos gobiernos en preparar una feria? El tiempo se saca de donde sea. La situación es muy crítica. Y tiempo
desde luego, no hemos desechado ninguno en preocuparnos por quien más lo necesita, por los ciudadanos. Mire, Miriam, el caudal de confianza que han depositado en el Partido Popular, el caudal de confianza, el gran caudal de confianza que han depositado en el Partido Popular, nos hace a los responsables, al equipo de gobierno, desde luego con la alcaldesa a la cabeza, a la que yo agradezco que esa parte de caudal en lo que es la feria, los asuntos taurinos y a cualquier otro compañero que yo le pueda ayudar, como también todo el ayuntamiento se vuelca ahora en la feria sin dejar de atender cualquier otro punto de la ciudad, son los desvelos, son las preocupaciones con ese capital humano que hay en el ayuntamiento y que aprovechamos. Optimizamos, hemos tenido poco tiempo, es cierto, pero hemos querido dar la vuelta a la feria como un calcetín. La feria es para la gente, los feriantes vienen a hacer feria, pero ante informes de la policía local, del cuerpo de bomberos, hemos querido un reto complicado que supone encajar, en el que ustedes también han hecho, en el que ustedes también han hecho un esfuerzo. Han ganado espacios en el paseo. Hemos sacado las caravanas fuera ante cualquier eventualidad que pudiera haber, porque hay un parking, porque el paseo hay días, algunas horas, que va muy congestionado. Muchísimo, hay madres y familias paseando con niños. Con niños para los que también hemos trabajado en seguridad, con una pulsera que pueden recoger en el pabellón, de información. Queremos que la ciudad y la ciudadanía gane espacios. Pero es cierto que eso costaba a entender a los feriantes. Y no hemos escatimado esfuerzos de ningún tipo en poder habilitarles, porque vienen a hacer feria, porque generan riqueza, porque hacen ciudad y generan empleo, que es lo que más hace falta, habilitar en el terreno disponible más cercano al recinto ferial unas condiciones dignas, donde tienen iluminación, donde tienen duchas, donde tienen aseos, donde tienen la luz, donde tienen el agua, donde tienen alcantarillado, un servicio de vigilancia a las 24 horas del día y un circuito cerrado de televisión. Y también tienen el transporte para acercarles al puesto de trabajo. Yo creo que gana la feria, que ganan los feriantes y que ganan los ciudadanos, porque el paseo así se podrá sectorizar, será más sencillo limpiar, será más sencillo también el poder atender cualquier imprevisto que pueda haber. En eso hemos luchado, hemos dedicado mucho tiempo e iremos ganando espacios para la gente, no para nada. La feria está en el centro de la ciudad, eso es un marco incomparable que nos identifica con cualquier otra, y esos ciudadanos, nuestra gente, nuestros albaceteños, los tienen que gozar, tienen que participar y son zonas de esparcimiento para ellos. Quizá, Manuel, con este tema de las caravanas de los feriantes, pues pasa como con todo lo que supone un cambio a algo que se venía realizando así pues desde prácticamente toda la vida. Todos somos un poco reacios al cambio, aunque al final acabemos admitiendo que el cambio ha sido para mejor, ¿no es así? Los cambios son complicados, pero cuando los profesionales de la seguridad, que es lo que hay que procurar, es que luego vienen los lamentos. Lo cómodo, y ha costado, muchos alcaldes lo intentaron, la determinación de la alcaldesa ha sido clave, y esa confianza a todos los servicios y al concejal que les está hablando. Uno puede dar la vuelta y la espalda al problema y luego lamentarse. Yo creo que no, que ese caudal que yo agradezco que depositaban en el Partido Popular, la confianza, es para coger el toro por los cuernos y es para afrontarlo, porque es para ellos, es para todo el mundo, es para esta ciudad que estéticamente con ese cambio también gana el paseo, tiene una feria declarada de interés turístico internacional, y eso hay que amoldarlo, y yo quiero no quedarnos aquí, que esta feria, estos ciudadanos, sirvan de ejemplo a muchas otras. A nivel de orgullo, yo puedo atestiguar aquí, que lo tengo bien cerquita, Manuel Serrano le rebosa por los ojos ya solo el orgullo de hablar de la Feria de Albacete, que te estoy viendo aquí a una breve distancia. Es poquito todavía lo que hemos tenido de Feria 2011, apenas hoy vivimos el primer día, pero ayer fue una jornada muy especial. Vivimos esa cabalgata de apertura de la feria, vivimos momentos muy emotivos aquí en el recinto ferial, cuando os acercabais a abrir la puerta de hierros en esos instantes previos con el espectáculo de fuegos artificiales, de luz, de sonido. No sé qué nota pones a esa antesala de la feria 2011. Mira, la preparación de la feria había que adecuarla a la situación económica. Y es cierto que esta feria va a costar casi 300 o 400 mil euros menos. Pero había que quitar la hoja del bosque y ganar esos espacios para la ciudad. Yo creo que fue una cabalgata dignísima, pero no por el ayuntamiento.
que también, sino por los ciudadanos, por ese río de gente bajando de la Fuente del Parque por la Avenida España, doblando por la calle Ancha y a la izquierda en el Altozano, a venir a abrir con esa ilusión que reflejaban en lo que mostraban en la cabalgata, con las familias, con amigos, la unión entre colectivos sería imposible sin ellos. Yo creo que es el resultado de una ciudad, del trabajo de mucho tiempo y de venir con una embajadora, nuestra Virgen, a la que nos encomendamos, a abrir, que por ella es también y a la que tanto, tanto le debemos, esta casa ferial para todos los que vengan a conocernos. Decía que había que quitar lo superfluo. Este ayuntamiento no va a destinar nada a lo que no sirva para que vienen a disfrutar de la feria. Se ha quitado todo lo institucional, toda la carga política, comidas, ágapes. Lo que hace falta es feria, lo que hace falta es ciudad, ciudadanos, y que cuantos más nos conozcan mejor. No nos preocupa nada eso, nos preocupa la ciudad y nos preocupan los ciudadanos. Yo no me canso y dirán, ¿qué cantinela tiene? Pero esa es la realidad, es la preocupación de la alcaldesa. La feria cuesta que eche a andar, ha costado mucho que eche a andar para encajar por esos retos nuevos que queríamos afrontar, pero hoy es un gozo. Uno tiene nervios en el estómago porque no pase nada, porque la maquinaria esté engrasada, porque todo esté en su sitio para que la gente pueda disfrutar por la cuerda, por el recinto, por el paseo, por toda la ciudad. Lo peor ha pasado ya, que es esa primera toma de contacto, esos nervios iniciales. Ahora solo resta disfrutar de la feria, ¿no, Manuel? Y que todo lo hagamos con cabeza y sobre todo pues poniendo toda la ilusión. No ha pasado lo peor, uno aprende. Cuando las cosas se hacen con ilusión, con compromiso, mirando a la cara, mirando de frente, sin dar esquinazo al problema, yo creo que se te carga de responsabilidad y al final, si la ciudad gana, que para eso nos pagan, hemos ganado todos. Esa es la realidad y en eso vamos a seguir estando. ¿Te quedas con un momento en concreto de los que viviste ayer en esa cabalgata? Pues bueno, mira, yo el momento cuando la alcaldesa portó a Nuestra Señora de los Llanos, a la Virgen, cuando la bajaron de la carroza, y en ese momento la entregó, tanto el recinto al abrir la puerta, como esa eclosión de voluntad popular por esas calles que transcurrió hasta llegar aquí, no encontraría el momento. Yo el momento que encuentro es cuando veo pasar a la gente feliz, a la capilla. Como le decía, hay feria para todas las edades, durante todos los días y a cualquier hora del año. En eso estamos. Hay incomodidades también y a la gente hay que entenderla. No todo el mundo puede estar a gusto, pero estos ciudadanos han dado un ejemplo día a día, año a año, y todo el mundo cabe en esta gran casa que es Albacete durante estos 10 días. Y todos estamos convencidos de que van a seguir dando ese maravilloso ejemplo. Manuel, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos en directo en Visión 6 Televisión. Te molestaremos otro día más, pero ya para hablar de toros, porque también ahí tenemos mucho de lo que conversar de esa feria taurina maravillosa que cada año pues trae también a muchos aficionados hasta la ciudad de Albacete con motivo de la feria. Eso será otro día. Hoy, como digo, te agradezco especialmente, sobre todo porque sé que tienes una agenda bastante complicada con muchos actos, pues que hayas querido estar con nosotros unos minutos. Bueno, yo el agradecimiento es mío a esta oportunidad para poder vender ciudad. La Feria Taurina ha echado a andar hoy y ha habido una corrida de una presentación impecable. Hoy tenía que haber una corrida de toros. El Día de la Patrona, en cualquier ciudad que se precie, tiene que haber una corrida de toros. Con toreros locales... que han estado a la altura de las circunstancias y además han hablado en el ruedo. Esperemos, también vamos a defender el interés general, porque quien nos desvela son quienes se gastan el dinero en la taquilla. Por ello vamos a estar, y cualquier eventualidad, yo no quiero ser agorero de nada, pero hay muchas ferias en la geografía española de la fiesta nacional durante estos días, y cualquier cosa será sustituida para defender y que la gente que se gasta dinero en los toros pueda salir contenta y dando palmas. Es muy importante en Albacete la feria taurina, como digo, Manuel. No sería la misma feria sin la feria taurina. No, para nada, no sería la misma feria. Manuel, que disfrute del castillo de fuegos artificiales que se va a ver en breves minutos, se marcha desde aquí directo hacia allá, y que disfrute, como no, de toda la feria que habéis preparado.